Bienvenidos a mi canal. Hoy aprenderemos a dibujar a Mabel Pines de Gravity Falls. ¡Comencemos! Para empezar a dibujar, empezaremos haciendo el boceto de nuestro dibujo. Podemos usar cualquier lápiz, ya sea uno normal o uno especial para dibujar. Una vez terminado nuestro boceto, empezaremos lo que es delinear nuestro dibujo, ya sea con un micropunta o un marcador, como a ti te guste más. Una vez hayamos terminado de delinear nuestro dibujo, vamos a borrar el lápiz del primer boceto para que al colorear no se marque. Ahora empezaremos a colorear lo que es la piel con un color rosa claro. Si no tienes este color, consíguete un color piel o uno parecido. Te recomiendo que repintes o presiones para que nuestro dibujo tenga más vida. Cuando ya hayamos terminado de colorear la piel de Mabel, utilizaremos un color café siena para colorear el cabello. Si no tienes este color, puedes utilizar uno que se asemeje o alguno que te guste más. Cuando tengamos el cabello de Mabel ya coloreado, vamos a empezar a rellenar o a colorear la banda elástica de su cabello y su suéter. Para ello, he utilizado un color mora, que se asemeja al morado, pero se llama mora. Si no tienes este color, como ya lo dije anteriormente, puedes conseguirte uno igual o el que más te parezca lindo. Ahora, para colorear los adentros de las mangas del suéter de Mabel, utilizaremos un color morado para darle un toque de oscuridad por sus manos. Para colorear la falda de Mabel, yo utilizaré un color lila, ya que me parece un color muy lindo y me gusta mucho y hace juego con el suéter de Mabel. Pero si a ti te gusta otro color, no importa, hazlo, es a tu gusto y es como mejor te guste. Para colorear la estrella de Mabel del suéter, utilizaré un color lila, el mismo que he utilizado para la falda, y ese será para hacer la primer franja, la franja de arriba. Para colorear la segunda franja, he utilizado un color verde jungla o un color verde menta, el que a ti te guste más, pero te estoy siguiendo la imagen, así que te recomiendo que lo hagas, ya que queda muy bonito. Ahora la siguiente franja la colorearemos de color naranja. Sigue estos pasos y te dará un gran resultado. Para la estrella he utilizado un color amarillo canario. Si no tienes este color y tienes un amarillo normal, no importa, puedes pintar con ese, pero no pintes muy duro, ya que se te dará muy oscuro. Lo siguiente será colorear los zapatos de Mabel. Para esto he utilizado un color negro normal.
Para colorear el adentro de la boca de Mabel, solo utilizaré un café oscuro. Ahora, para la lengüita, utilizaremos un color rosado. Para sus brackets, utilizaremos un color gris claro. Ahora, para darle el toque de ternura a Mabel, que es lo que la hace ser un gran personaje, le haremos dos círculos rosados en sus cachetes. Ya tenemos casi terminado nuestro dibujo, pero para darle un toque de realística y brillo, vamos a utilizar un color café, el mismo que hemos usado para su boca, el café oscuro. Y vamos a bordear y alinear los bordes y el contorno de sus partes. Y así le daríamos un toque de sombra. Una vez hayamos terminado de bordear con el color café, vamos a utilizar un lápiz blanco o color blanco. Yo en este caso tengo un lápiz de cera que se utiliza para escribir en vidrios o cristales, pero a mí me gusta mucho porque resalta y deja el color blanco. Y vamos a utilizarlo y a aplicarlo en varias partes en las que ya hayamos repintado con el color café. Y así tendríamos nuestro dibujo terminado. Espero que este video te haya gustado. Por favor, déjame un like, suscríbete si es primera vez que entras a mi canal y ves mis videos. Gracias por ver.